Se manifestó sobre un acto de sicariato cometido en el ingreso en la Y de Vuelta Larga, al exterior del sitio donde queda ubicada la panadería. Y pues un joven de nombres Adrián Quintero fue disparado por presuntos sicarios que se trasladaban a bordo de una motocicleta. El joven fue traído, el video ya está corriendo en redes sociales. Al momento en que el joven es subido a un vehículo y traído hasta el hospital de Ciudad de Concha. Hace unos minutos conversé con su señora madre, pues dice que hasta el momento no se puede dar un diagnóstico porque el joven va a ser operado enseguida. La bala que solo fue de los tantos proyectiles que se dispararon a la humanidad de él, y bueno, según manifiestan, gracias a que el bus se cruza, entonces los sicarios se detienen en seguir disparando, pero solo le alcanzó una bala. El joven alcanzó a correr hasta un sitio específico donde se encuentra un taller de motos, y ahí es donde él ya cae, ahí cae, y los ciudadanos, los moradores del sector, lo recogen, lo levantan, lo suben al vehículo, que son las imágenes que ustedes han visto, y lo llevan, lo traen hasta aquí a la sala de emergencia. Su señora madre nos manifiesta que el joven pues está permanentemente en cuidado intensivo, por cuanto el disparo, la bala, el proyectil le pasó lado a lado, pasó su cuerpo, y pues ya preocupada porque puede haber afectado la columna. Entonces, pero bueno, no, aún el joven no hablaba, no decía nada. Se está esperando por parte de los familiares pues alguna respuesta en cuanto a cómo se encuentra la salud de este joven. Otro acto de sicariato fallido, hasta el momento fallido, porque no sabemos, solamente Dios dirá la última palabra en cuanto a cómo está la situación del joven. Si es que se logra estabilizar, o bueno, que sea lo que Dios rogamos, que se estabilice, porque nadie quiere más muertes en este Esmeralda. No se quiere más llantos, más dolor, es lo que no se quiere más aquí, pero está sucediendo esta situación, continúa sucediendo. Entonces, nos manifestaba alguien de los que andan en las motos, que dice que son constantes, pues ellos ya no pueden hacer las carreras, ya están asustados, porque en algún momento ellos también miran mi transmisión y me dicen, Sigifredo, no todos están metidos en estos casos. Muchas veces simplemente alguien por ahí del lado B grupo le cayó mal, y si tú no quieres pertenecer a una u otra banda, también ya te pueden estar amenazando y todo esto. Uno aquí en el hospital, no hace mucho, antes de abrir esta transmisión, alguien me comentaba, un chico, que en su sector a él lo habían estado amenazando para que entre a la una u otra banda. Él tuvo que agarrar su familia y volar, ¿ya? Entonces, esa es la situación que se vive aquí. Esperamos pues que realmente esto sea solamente un comentario y no vaya a ser que esté sucediendo de esta manera realmente.